Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro miércoles de Sacafelitis. Soy Katica Fernández, de aquí, de esta su casa, de Sacafela, tienda virtual. Así que nuevamente, bienvenidos. Qué rico que ya se estén conectando. Listo. Muy bien. Perfecto. Empezamos clase entonces. Ahí le van diciendo al guapo por el WhatsApp, las guapas que deseen algo del outlet. Le van diciendo al guapo. Nosotros empezamos en este momento. Damos inicio a nuestra clase. La semana pasada llegaron a la meta, como para el fin de semana, más o menos, estuvieron llegando a la meta. Domingo, bueno, se marcharon un poquito más, pero llegaron. Llegamos a la meta. Se les compartió moldería de cuerpo, la moldería del cabello. Entonces, ahí en el cuerpo hay un rectángulo que dice falda. Es lo que vamos a estar haciendo hoy, ¿sí? Para dejarla ya lista y empezamos de una vez también con lo del señor Klaus. Entonces, en la falda me van a estar poniendo allí 55 de ancho, 55 centímetros ancho de la tela, el ancho. Terciopelo, voy a estar trabajando la falda. Y el largo, mis guapas, 12 centímetros. ¡Ay, mi Samantha hermosa! Mi Jay, buenas noches. Que me escucho con eco, que se escucha feo. A ver. Entonces, no sé, que ya dicen... Mi señora Adriana Serna, muchas gracias. ¿Listo? Sí, ya. Sí, ya está bien. Gracias por avisarme. Mi Fernanda Lupo, mi señor Elga Rocío, Silvia Ramírez, que ya, dice. Que ya, que listo, bien, excelente, gracias por esa ayuda. Ustedes saben que yo aquí no me escucho. Bueno, me escucho yo aquí en tiempo real, pero en transmisión, pues no me escucho, pero... Qué bien que ya nos escuchemos súper bien. Entonces les decía, el ancho de la falda 55 centímetros, terciopelo es lo que voy a estar trabajando. Ancho de la falda es el ancho de la tela por el lado en que más se estira. 55 y 12 de largo. Ahí mismo en ese molde dice orillo. El orillo lo voy a estar trabajando en peluche Venus. Y es 57 de ancho por 6 centímetros de largo. Eso ahorita lo vamos a estar cosiendo. 57 de ancho por 6 de largo. Miren, yo estoy trabajando retazos. ¿Ven esta unión? Me hacía falta un pedacito y como tengo varios retacitos, aprovechen los retazos. Por el derecho no se va a estar viendo. Entonces, ustedes aprovechen allí todas las telitas. Antes de empezar a coser, les muestro acá. Voy a necesitar una cinta. Guapo. Voy a necesitar una cinta y esta cinta mide 2,5 centímetros. Pues la voy a usar blanca. Si ustedes la quieren usar dorada, plateada, con estampado. Mis guapas, a gusto de cada uno de ustedes. Esta cintica es la que irá por acá. Aquí hay un moñito. Este moñito, voy a ver si subo el reel acá, porque este moñito lo aprendimos a hacer cuando teníamos nuestra página de costura. Entonces voy a subirles el reel, voy a buscar ese videito y les subo por acá el reel para que aprendamos a hacer este moñito. ¿Listo? ¿Qué más les muestro de ella? Para quienes adquirieron, lo de sublimación va aquí la argollita en cordoncito doradito, un circulito de paño lenci blanco y lo pegamos ahí para poder que meter esto aquí en el bracito de ella. ¿Señor? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo, mis guapas? Aquí, yo tengo este terciopelo. Por ahí lo estuve decorando con el vinilo textil. Les voy a mostrar porque sé que a lo mejor hay guapas nuevas. Les voy a indicar cómo fue que yo lo decoré. Aunque en el canal en YouTube de Sacafela, allá hay un video en que cómo decoramos telas.
tres formitas de decorarlas, con esténciles, con sublimación o este vinilo textil. Entonces déjenme, les voy a mostrar. Este, que parece un papelito, pero no es que sea papelito, este es el vinilo textil. Recuerden, ¿por qué les recalco vinilo textil? Porque también venden el vinilo, que se parece mucho a este, y ese es el que ponen a lo mejor en las libretas, ponen en las copas. Ustedes han visto que cuando hay detalles o algo en las copas ponen el nombre de las personas. Bueno, es ese vinilo como tal. ¿Me pusiste la cámara al frente, sí? Es ese vinilo como tal. Entonces, no, este es vinilo textil para telas. Entonces, al guapo muchas veces le quedan así retacitos, pedacitos, que yo le voy agarrando, voy tomando por ahí. Y con esta herramienta, que la venden en cualquier papelería, en cualquier miscelánea, en el almacén que nos gusta ir aquí en Colombia, que se paga con puro billete verde, con puro dólar. Es de la ciudad. En ese almacén también lo consiguen y es económico, vale como un dólar esto. O 5,000 pesos colombianos, sí, eso fue lo que me costó. Yo lo compré allá, en ese almacén en el que nos gusta. Y entonces yo lo único que hago es empezar a perforar, como cuando perforamos el papel normal. Ahí yo lo voy perforando, hice varios, me tomé el tiempo. Después lo que hice fue extender mi pedacito de tela, ubicarlos de tal forma que lo dorado, pues me quede viendo, lo dorado quede para arriba, porque aquí abajo está, es el papel, el pegante. Esto es el pegante. Entonces que me quede lo dorado para arriba, lo ubiqué ahí. Le puse encima papel calcante, ya tenía la plancha con la que planchamos la ropa, ya estaba calientica. Y lo que hago es poner la plancha encima de ese papel calcante, o un papel bond, un teflón, papel mantequilla, 15 segundos haciéndole presión sobre la mesa, 15 segunditos, quito, y así fui haciendo pues con cada partecita. Ya después esto tiene un papelito como transparente, que es lo que hace que se proteja del calor, entonces ya le toca a uno en la tarea de ponerse a quitar ese papelito transparente, ese un plastiquito ahí, y listo, me quedó esta decoración de punticos. No se va a caer, no se va a dañar. ¿Por qué? Porque es textil. Es con lo mismo que se decoran las camisetas, así las letras de las camisetas. Es exactamente el mismo material. Entonces, muchas veces ustedes han adquirido también estrellitas, copitos, los trineos, y el guapo les manda ahí el pedazo grande y nos sobran en algunos orillitos este papel, y es que yo les digo a ustedes, no lo boten. Saquen los punticos, guárdenlos para después decorar las telitas. Entonces, eso es tal cual. Allá en YouTube hay un videito por si lo quieren ver. Súper cortico, pero está súper chévere. Para que decoremos las telitas, ¿sí? ¿Ay? Ese es el toque que les gusta a mis clientes que les dé. ¿Por qué? Porque son telas en que ellos dicen, ay, es que Catica, son telas diferentes, ¿dónde consigue usted las telitas? Y mire, es un terciopelo, solo que con punticos doraditos. Y listo. Entonces, necesito, sí, pero necesito, ah, es que necesito explicar la costura. Vamos a estar cosiendo uno, las punticas, y voy a estar cosiendo el costado. Lo mismo con esto. Vamos a estar cerrando costaditos. Vinilo textil. Él viene por metro, ¿cierto? Sí, lo venden por metro. Lo que pasa es que no es como la tela que tiene 1.50 o que tiene 1.90 de ancho. No. ¿Cuánto tiene el ancho de él? 70. Solo 70 centímetros de ancho, serían 70 de ancho por un metro, que es lo que venden, y él en algunas partes está el metro como en 40 mil,
en 45, ¿verdad? Dependiendo de la calidad del material, algo así. Sí. Entonces, él es algo costoso, ¿sí? Él es algo costosito, pero pues es chévere, chévere ahí. Aprovechar los retacitos, las cositas, señor. Que no te conecta, mi guapo. No, necesito la de la máquina, ya expliqué. Ya, ya les expliqué a las guapas. Voy a prender aquí la maquinita. ¿Listo? Entonces voy a coser. Uy, hoy se ve. Costadito. Aquí al ancho del pie de la máquina. Voy a coser ahora aquí mi peluche Venus. Que se me soltó una orillita, entonces ya lo acomodé. Me voy de fiesta hoy. No, yo no me voy de fiesta, guapas. Solo me quise arreglar un poquito para las guapas mías. Listo, mi guapo. Entonces, vamos a estar haciendo fruncidito. Allí en la máquina simplemente es alargar la puntada. Yo la dejé en 5, en lo más largo. Pasamos la costurita sin remate al inicio y sin final. ¿Listo? Vamos a coser. Bueno, recuerde que para participar de los premios, que cómo participan, ahorita hacemos una pregunta referente a la clase que estamos realizando, algo que haya dicho Katica, algo que haya mostrado, algo relacionado con la clase de ahora, para que estén bien pendientes. Y la primera que nosotros veamos que conteste, le entregamos el premio. ¿Listo? Importante, como es un proyecto físico, para las guapas de Colombia, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Ah, sí, porque A ver. Y bueno, ahorita. las guapas que tienen el pedido de México pueden participar, ¿no? Ah, bueno, sí. Es más, creo que ya. Espera, ya entro de una vez. Quedamos en que había pasado la costura, ¿verdad? La costura al estar ancha queda así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar alando una hebra. Y mire que automáticamente ya se va frunciendo nuestra faldita. ¿Ven? Entonces, esa es la ventaja de ampliar la costura, en que obviamente nos queda suelta y podemos empezar a fruncir. Entonces, ahí ya empezamos con el fruncidito. Ahí ya la tenemos así, ¿verdad? Necesitamos ponerle los zapaticos para saber qué largo de falda vamos a estar dejándole. Vamos a hacerle los piqueticos. Al otro lado igual. Escuchen cómo suena. Está bello el cojín. Si no le da la insignia es porque comparte de forma privada. Mire, ustedes le dan compartir. Al momento que le dan compartir, aquí debe estar público.
Muchas veces está es en amigos, no, lo ponen es en público, mire, cuando están amigos, no, público, público, ay, espéreme, público, debe decir ahí público y chun, comparte. Le sale de una vez la insignia, mis guapas. Voy a poner el zapatico. Está uno. Todavía no lo pego. ¿Por qué todavía no lo pego? Porque necesitamos ponerla de pie para saber que no nos va a quedar allí como endeble, como en que, ay, se cae, no se cae. No. Entonces ustedes verifican. Ay, sí, ahí está bien. Miren, ella no se va a caer. Tomamos la silicona. Vamos a estar poniéndole silicona en la maderita, en la base de la telita. Maderita, ¿por qué? Para cuando estemos metiendo el palito, esta se pegue también junto con el relleno que está allá adentro. Y listo. Nos queda allí. Necesitamos. Miren cómo queda. Ahí está el zapatico. Necesitamos tenerla a ella de pie para saber la altura de la falda. Entonces, vamos a ponerla. Vamos a vestirla. Me dicen que me dicen. La costurita, recuerden que les dije que la íbamos a dejar para un lado, entonces acomodemos esa costurita para un lado. La costurita del vestido queda para un ladito. Guapo, ¿qué pasó al fin? ¿Qué pasó al fin con lo de acá? ¿Con lo de acá? ¿Me puedes poner la cámara de al frente, porfa? Que es que necesito mostrarles a ellas allá al frente. Porque estando acostadita, pues no. Entonces, miren, la idea es que la faldita la ubiquemos. Le quede allá a ras. Voy a poner un alfiler para que no se me esté bajando la faldita. Poder hacerle el nudito ya donde alamos la hebra. Allí yo halo. Y voy a hacerle nudito. Vi un animalito ahí, pero no sé qué sería. Que la hebra está larguita, vamos a cortársela. Pero ven, la idea es que les quede ahí, que no les vaya a quedar más arriba o tan descaderada. Si usted trabajó, por ejemplo, porque es que varias me dijeron, Catica, y si yo hago la señora Claus en la tela Sacafela, por ejemplo, que sabemos que es una tela que tiene mucha elasticidad, que yo les dije, háganla toda, entonces les va a quedar más alta, ¿verdad? Entonces es importante en que ustedes midan de la cintura hacia abajo el largo que ustedes desean para la falda. Porque si la muñequita de ustedes les quedó más alta, pues sí necesito que usen la medida dependiendo del alto que les quedó allí. Entonces miren, la cintica
para ponerla aquí en la cinturita, que se vea bien bonita. ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? Entonces, antes de poner la cintica, yo la miro a ella por aquí, organizo bien linda. Si quieren, también le pueden poner millaré aquí en este orillito. Le voy a pegar con silicona ese orillo para que nos quede bien lindo. Y aquí ya le pegué. Voy a pegarle aquí adelante. ¿Ven que este retacito de terciopelo es más oscurito que el otro? Ya les muestro la otra, señora Claus. Por si no lo han notado. Son terciopelos, pero este es más oscurito que este. Milis, te vi, Milis, un abracito. Señora Margarita Arévalo. Entonces, si no quieren hacer el moño, el que les dije que les iba a compartir el videito. Si no quieren hacer el moño, pues simplemente dejan la tirita larga y le hacen ahí el nudito y un corbatín normal. Y el corbatín ahí, tipo como cordón de zapato. Les quedaría algo ahí, así. Lo que pasa es que miren la diferencia en este detalle de este moño. Estos son moños como de los listones de... Entonces, me parece más lindo este. En el cuello, con un retacito de la misma telita del peluche Venus, le vamos a estar poniendo ahí. Miden el contorno por 6 de largo, el contorno del cuellito, y se lo pegan así como pegamos aquí lo de las manitas. Claro, sí, porque yo ya voy a empezar con el señor Claus. A ver, ¿quién quiere premio? Esto lo pegamos ahí. ¿Quién querrá premio? Sí, yo ya voy a empezar con el señor Claus. Voy volando, ¿no? Tira ya. Es que ya solo faltaba era la faldita. Entonces ahí están las dos opciones, con estos ojitos, ya es la opción que ustedes gusten. Cuando yo le pegue lo del orillito del cuellito, esta hojita va a ir pegadita allí también, como la otra. Vamos a empezar con el señor Claus, por favor. Tenemos aquí a nuestro señor Claus, ¿verdad? La hojita que se les estará compartiendo es donde viene el rostro de él. Ay, este no es del señor Claus, yo sí. El rostro de este muchachón. Viene el rostro de él así. Dice, rostro una vez, cabeza dos veces. ¿Ven que es diferente al de la señora Claus? Dos veces. Y la nariz. La nariz, el tamaño también es diferente al de la señora Claus. Va a ir la guía del ojo.
Entonces le voy a dar la medida de la nariz. Es un círculo de 4 centímetros, de 4.6 por 4.6. Es un círculo, 4.6. Allí también va a ir la guía del ojo, miren ahí, la guía del ojo. Entonces, yo les voy a estar dejando una tarea, así que ustedes van a estar atentas a esta tareita. ¿Y cuál es? Rematamos aquí la parte que hice cabeza dos veces, rematamos, pasamos costurita, rematamos acá. Nos quedaría ya para poder abrir esta partecita. Voy a dejar la tarea, ¿por qué? Porque recuerden que tenemos que hacer un sorteo. No sé si ya llegarían a la meta, no sé, pero no podemos esperar. Se abre esto así y la parte que dice rostro la montan y vamos a estar cosiendo desde acá. Ella tiene en el molde un espacio allí de 3 deditos en la parte de abajo. Te rematamos y cosemos por todo ese contorno. Y la vamos a estar rellenando así como rellenamos el rostro de la señora Claus. La nariz, igual como hicimos la nariz de la señora Claus, la vamos a tener lista. ¿Esto para qué? Para que de hoy en 8 cuando nos conectemos, ya sea para poder maquillar, pintar ojitos, dejar la barba lista, allí a lo mejor bigote o el cuerpo. O sea, necesito que avancemos rápido en este proyecto, porque es que ya tenemos otro proyecto listo para Sacafelites. Entonces, pásame a Dulce, porfa. En esta pareja, perdón, espérame, en esta parejita, los brazos son los que sirven para los dos. Entonces, los brazos es una moldería que ya tienen ustedes allí en casita, ¿verdad? Entonces, van a estar cortándola igual como la señora Claus, con su abetina o con la tela que ustedes vayan a trabajar. Lo cosen de la misma forma que cosimos los brazos, que lo rellenamos. O sea, son igualiticos los brazos, tanto para ella como para él. Entonces, este moldecito pues no va a ir aquí en la hojita, no va a ir ahí. ¿Por qué? Porque es que ya es un molde que ustedes tienen. ¿Clarito ello? ¿Está clarito? Para que me lo hagan de tareita. No voy a hacer esto acá porque pues queda repetición y es algo que ya hicimos en las clases anteriores con la señora Claus. Entonces sí, para que me lo tengan de tarea, ¿vale? De tareita para la próxima semana. Entonces ya pintaríamos el rostro, qué sé yo, armamos el cuerpo, ponemos zapatos, o sea, necesitamos avanzar. Dejarlo a él full armadito. ¿Dulce, me dices? Dulce, sí, soy yo, la señora Nelly. Don Salve. Ay, señora Nelly, le va a gustar, le va a gustar bastante. Ah, pero este no cabía acá. No, este no cabía ahí. Este no cabía aquí. Listo, esto ya está empapado. Listo. Pongámoslo por aquí mientras tanto. Oh, oh, oh. Más tarde, en el grupo de Sacapeleando Ando, se les estará compartiendo los moldes. Porque mañana en la instructiva, mañana compartimos los moldes en el grupo del Grinch, ¿listo? Porque la clase es el domingo, para que lo tengan en cuenta, es algo que creo que no les habíamos dicho. ¿Clarito? Ah, bueno, listo, bien, me alegra que les haya quedado claro. Esa es la clase del... Algo que no me ha quedado a mí claro, mi guapo. Señora. ¿Los accesorios decorativos de ellos los vas a compartir? ¿De la de colección? Ellos. No, mírame. Ah, perdón, por favor. Perdón. De ellos, en la moldería, el saquito y el corazón, los vas a compartir, ¿no? Sí, claro, sí. Claro. Sí, sí, para pero que saquen entonces, la forma. Cuando estemos con lo del saquito. Sí, sí. El saquito de regalos. Es que estoy hablando, no había hablado eso con el guapo. Entonces, este moldecito... más el de este, lo van a estar recibiendo, pero no el día de hoy, ¿sí? Cuando ya lleguemos el momento de la decoración del Claus, entonces eso se les comparte
para que vaya en una sola hojita. Listo, guapo, eso era. Lentes número 4, vamos a estar necesitando. Vamos a estar necesitando también una pipa. ¿Qué tamaño de pipa? Puede ser número 2. Ya les doy medidas exactas. Tiene 7 centímetros y medio. Esta pipa tiene 7 y medio. Entre 7, 7 y medio, sí. Una pipa pequeñita. Los bracitos están hechos, mírenlos, suavetina, cuerpo suavetina, saquito aquí, chaqueta en terciopelo, gorro en terciopelo, rostro, manos en suavetina, en tono piel, al igual que la naricita. A él le vamos a estar haciendo dientes, por supuesto, el peluche Venus, una hebilla. Esta hebilla tiene 4 centímetros por 3 y medio. Y este material es un material que lo venden en el almacén que nos gusta. Oiga, díganle a esa gente que por favor aquí se les da publicidad. Ustedes van a la sección de donde venden cosas para los carros. Y esto es un tapete. Hay que verle potencial a todo, a todo. Usted, yo soy de las que salgo, yo voy mirando, yo toco y yo digo, esto me serviría para tal cosa. Y si llevo esto para tal otra, ay, y si ta, ta, ta. Entonces, esto es un tapete. Tapete los del carrito, los de... Lo compran y sacan aquí el pedacito. Y le sirve para cinturón o le sirve para suela de zapatos también. Si no lo tienen, no sé cuál es el almacén que habla Katica, no lo tengo, no. Paño lenci negro o el color que ustedes gusten, mis guapos. Y listo. ¿Es que no tengo algo para mostrarles? Ay, sí, pónganle cuidado que qué días que fui a ese almacén que nos gusta, les voy a mostrar. Vi esto, la gente pensó que yo las había comprado para mí, pero no, las compré para los muñecos, no sé, no las he probado. Vi esto, miren, este es el almacén que nos gusta, ese, ese. Todo ese poco por ese precio. Aquí un par me estaba costando esto, pues todo ese poco por ese precio. Entonces yo me las llevo, las pruebo y ya sé que si me sirven, pues constantemente las van a tener allí. Entonces puedo seguir comprando allí, pero solo me compré un paquetico. Ese es el almacén. Ay, no encontré el cordón de los cojines. Ay, mi Julie. Que no es el carro abierto porque se queda sin tapetes, ¿vio? En cuerina también, claro, en cuerina también lo pueden usar, claro. Este me gustó, ¿por qué? Porque claro, solo uno corta ahí el pedacito y ya, no se deshilacha, no se corta chévere, fácil, o sea, me gustó, me gustó. Entonces ya lo he venido usando en algunos proyectos, está chévere, está bien, bien chévere. Entonces listo, eso de tarea, mi guapo. Listo, mis guapas, entonces... Un abrazo grandotote, un pico enorme, hagan la tareita, espero y les haya gustado esta clase. Recuerden que papá Dios las ama un montón y que aquí en Sacafela ustedes son muy importantes y los queremos mucho. Picos, bendiciones, chao.